El Estado ha perdido por completo la gobernabilidad ante la incompetencia de las dependencias encargadas de la impartición de justicia, señaló la activista Jessica Sánchez Maya. La CNDH emitió una recomendación al IMSS por un caso de violencia obstétrica suscitado en Santiago Juxtlahuaca. A causa del conflicto magisterial y el no regreso a clases, padres de familia optaron por mandar a sus hijos a escuelas privadas. Hasta 7.800.000 pesos pagarán de multa a las empresas gaseras que no respeten el 10% de descuento en el precio del gas LP en Oaxaca. El presidente electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz y Eli Capet, entregaron constancias a mujeres y hombres que realizaron el curso de panadería básica.